Hola, hoy vamos a hablar acerca de hipertensión, pero para hablar acerca de este problema tenemos que tener algo de contexto. Para empezar, la enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte a nivel global y la presión arterial alta es el principal factor de riesgo modificable asociado a muerte por enfermedad cardiovascular. Se estima que en el mundo hay 1.130 millones de personas con hipertensión y la mayoría de ellas, cerca de dos tercios, viven en países de ingresos bajos o medianos. De hecho, entre el 20 y el 35% de la población adulta de América Latina tiene hipertensión y apenas uno de cada cinco hipertensos tiene controlado este problema. La hipertensión es una de las principales causas de muerte prematura en el mundo. De hecho, en nuestro país, la prevalencia de hipertensión es del 23.7%, lo que correspondería a 3.650.000 habitantes, con un predominio de hipertensos varones sobre hipertensos mujeres. Ignorar la hipertensión arterial es muy peligroso porque aumenta la probabilidad de complicaciones que son potencialmente mortales. Cuanto más alta es la tensión arterial, mayor es el riesgo de tener consecuencias tanto para el corazón como para vasos sanguíneos de órganos importantes, como el cerebro y los riñones, lo que conocemos como riesgo cardiovascular. La hipertensión arterial es un marcador aislado conocido más importante de morbilidad y mortalidad a nivel del corazón. Aunque su prevalencia es relativamente fácil de determinar, no sucede lo mismo con la mortalidad relacionada a ella, pues los efectos que tiene la hipertensión se diluyen entre sus más graves complicaciones, como son la enfermedad isquémica del corazón y enfermedades cerebrovasculares, quedando un pequeño rubro para la enfermedad hipertensiva como tal. La hipertensión es una de las causas principales de muerte prematura en el mundo. Sus complicaciones causan anualmente 9.4 millones de muertes en el mundo, siendo causa de por lo menos 45% de las muertes por cardiopatía isquémica y el 51% de las muertes por accidente cerebrovascular. En América, cada año ocurren 1.6 millones de muertes por enfermedades cardiovasculares, de las cuales alrededor de 500.000 son personas menores de 70 años. Sin embargo, solo el 50% de los pacientes que fallecen por hipertensión tenían constancia de ello. En Cajamarca, se registra la enfermedad hipertensiva como tercera causa de morbilidad en el adulto mayor, paciente de 60 años o más. Y en referencia a la mortalidad, ocupa el segundo lugar entre las primeras causas de mortalidad general, así como en mortalidad en el adulto mayor. Las intervenciones sobre los estilos de vida son primordiales para la prevención de la hipertensión arterial, y a la vez como acciones a tener en cuenta en pacientes ya diagnosticados con esta afección. 1. Control de peso corporal. Para una buena salud es importante tener el peso corporal adecuado. La obesidad puede ocasionar graves problemas de salud, como la hipertensión, diabetes mellitus y enfermedades cardiovasculares. Para evaluar el peso de una persona, el método más frecuente es el índice de masa corporal. Aquí pueden ver el cuadrito. 2. Incrementar la actividad física. Las personas con presión arterial normal, con una vida sedentaria, incrementan el riesgo de padecer presión arterial elevada entre un 20 y un 50%. Entonces, ¿qué se recomienda? Se recomienda hacer aeróbicos, por ejemplo, correr, trotar, montar bicicleta, nadar. De actividad física moderada, al menos 5 días a la semana por 30 minutos. Puede también indicarse una caminata rápida de 100 metros, que equivale a una cuadra, 80 pasos por minuto durante 40 a 45 minutos. 3. Evitar o disminuir la ingesta de alcohol. Es muy poco el beneficio potencial que puede producir el alcohol, ya que está vinculado a pequeños aumentos de los niveles de HDL. En el caso de la hipertensión arterial, representa un factor muy importante, ya que está asociado a ella, y el cual puede incrementar las probabilidades de una enfermedad vascular encefálica, así como también propiciar a la resistencia de una terapia hipotensiva. Disminuir la ingesta de sal. No, se recomienda que la ingestión de sal no sobrepase los 5 gramos por día por persona. Esto equivale a una cucharadita de sal para cocinar distribuida entre los platos confeccionados del almuerzo y la cena.
Alimentos ricos en proteínas de alta calidad contienen más sodio que la mayoría de los otros alimentos. Por ejemplo, la carne, leche, mariscos, entre otros. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? La cocción. La cocción de estos puede reducir su contenido de sodio, desechando el líquido de la cocción, ¿no? La mayoría de vegetales y frutos frescos contienen cantidades ínfimas de sodio, por lo que pueden emplearse libremente en la dieta hiposódica ligera. Alimentos que contienen poco o nada de sodio. Tenemos berenjenas, melón de agua, frutas cítricas, calabaza, piña, azúcar refinado, ciruelas, miel de abeja y plátano. 5. Aumentar la ingesta de potasio. Una dieta elevada en potasio favorece una protección contra la hipertensión y permite un mejor control de aquellos que la padecen. Un exceso de potasio condiciona un aumento en la excreción de sodio. Entonces, los requerimientos mínimos de potasio para las personas sanas son de 2 gramos por día por persona. ¿Y qué alimentos ricos en potasio tenemos? En frutas tenemos la toronja, la naranja, el limón, la mandarina. En vegetales, el tomate, zanahoria, la calabaza, espinaca, la col. Leche y sus derivados también. 6. Eliminar el hábito de fumar. El tabaquismo es un reconocido importante factor de riesgo de enfermedades cardiovasculares y su asociación a la hipertensión arterial ha sido demostrada como uno de los factores modificables y beneficiosos, por lo que el personal de salud debe realizar todos los esfuerzos para eliminar de su población este mal hábito. Para tomar la presión arterial, una vez que tengamos al paciente en la posición adecuada, procederemos a envolverle el brazo con el manguito. Este debe estar ajustado de forma confortable. Luego nos colocamos el estetoscopio y nos aseguramos de que el manómetro se encuentra a la vista de la persona que va a tomar la presión arterial. Procederemos luego a colocar la campana, la cual debe apoyarse de forma suave y completa. Y después de esto, comenzaremos a insuflar haciendo uso de la perilla de goma. Insuflaremos aproximadamente hasta los 200 milímetros de mercurio. Una vez que tengamos insuflada esta cantidad, iremos disminuyendo a razón de 2 milímetros de mercurio hasta poder notar los sonidos que se van a empezar a escuchar como golpes repetitivos. Esto indicaría la presión arterial sistólica. Seguiremos desinsuflando. Y a medida que vamos desinsuflando, los sonidos irán disminuyendo hasta desaparecer. Una vez que desaparezcan, esto nos va a indicar la presión arterial diastólica. Como en este ejemplo, podemos decir que la presión arterial sistólica se encontraba a los 90 milímetros de mercurio y la diastólica a los 60 milímetros de mercurio. Para asegurarnos de que esta presión arterial diastólica es la correcta, seguiremos desinsuflando por 10 milímetros de mercurio más y procederemos a desinsuflar por completo.